Bueno, ahora sí, nos vamos a la comunicación con Romina Brúculo, que es la presidenta de la Junta Electoral aquí en la UNLAR, porque contábamos ayer vencía el plazo para la presentación de listas de candidatos y candidatas aquí en nuestra universidad como parte del cronograma electoral. Romina, ¿cómo estás? Buen día. Antonella te saluda acá. Buen día, Ángeles, y a toda la audiencia. Antonella. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, en realidad decíamos, quizás lo que más le interesa a la gente conocer es un poco, bueno, cómo quedó a partir del plazo este que se vencía ayer, la presentación de la lista de candidatos en la UNLAR. Te pido, Romina, si puedes prender la cámara. Sí. Estaba intentando porque recién me llaman y bueno. Ah, está bien. Estaba bueno, probando. Ahí lo solucionamos, no hay problema. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buen día. Ahora te vemos. Buen día. Gracias. Contanos qué dejó la presentación de las listas de candidatos ayer, Romina. Bien, nosotros ayer tuvimos en la Junta todo el día, durante todo el 19, guardias para poder receptar toda la información de aquellos apoderados y sus candidatos que viniesen a presentar listas desde muy temprano. Pero bueno, ya sabemos que como suele suceder y ha acontecido también en otras en otros momentos electorales, recién 15 minutos antes de las 24 horas comenzaron a asistir, ¿sí?, los candidatos y apoderados para la presentación de sus listas, ¿no?, y candidaturas. Y bueno, así que fue un día muy extenso por un lado, de horas bastante largas y por momentos muy comprimidas, a última hora, con la recepción de toda la documentación que se espera para el día del 19, que como paso procesal de este proceso electoral nos llevaba a la presentación de las listas de candidatos. Bien. ¿Cuántas listas se presentaron, Romina? Se presentaron tres listas, ¿sí? Yo voy a dar las denominaciones, les quiero comentar que todavía no tenemos los datos más profundos porque a eso nos vamos a abocar ahora en minutos tal vez. Bueno, reanudamos porque fueron largas horas ayer. Venimos también, ahí les voy a comentar un poquito también de la dinámica de lo que es el trabajo en la Junta Electoral, de las personas que nos abocamos a ello y cómo se da toda esta lógica. Entonces, para que toda la audiencia, para que sobre todo toda la ciudadanía universitaria pueda comprender cómo se dan todas, digamos, toda la dinámica, la lógica, la logística, la operativa de esta junta. Y quiénes son las personas que también estamos funcionando en ella. Las listas que se presentaron fueron tres, dijimos, una se denomina, y las voy a dar por orden de llegada, porque también realizamos, bueno, una entrega de un número, pensando también de que, como se iba avanzando el horario, poder ordenar, no solamente en términos de la llegada y la recepción de la documentación y el ingreso de sus representantes, sino también del tratamiento que le vamos a dar el día de hoy, que comenzaremos, ¿no?, con el análisis de toda la documentación receptada. En primer lugar, bien, se presentaron una lista denominada La Nueva UNLAR. Uh-huh. En segundo lugar, llegaron con el número 2 de orden de llegada, que les decía este numerito para ordenar, Universitarios Unidos, y en tercer lugar, Gesto UNLAR, ¿sí? Esas tres listas se presentaron anoche, y bueno, hemos estado hasta horas largas, principio de la madrugada, para bueno, luego de cerrar, y la verdad que no hemos profundizado en todas las recepciones, más de todo el trabajo que se hacía directamente con apoderados y candidatos en la recepción de la información, de la documentación, pero no hemos ahondado en ello. Romina, no les puedo dar por ahí más datos en profundidad. Bien, sí. ¿Estas listas se presentaron completas para todos los cargos que se ponen en juego? Sí, vamos a verificar hoy si es para todos los cargos. Sí sabemos que vienen con fórmulas de rector, vicerrector, consejo superior, y bueno, algunos y decanatos, vamos a ver si en todos, si completas o no, eso podemos verificar recién cuando hoy tomemos toda la documental de cada una de las listas presentadas y pongamos en análisis de esta junta todo aquello que se presenta para verificar si completan la lista o bueno,
en sus distintos tramos. Romina, ¿te podría preguntar las fórmulas, por lo menos, de rector y vicerrector de esas tres listas que se presentaron? Sí, claro, claro. Cuando yo di solamente las denominaciones, cuando mencioné Nuevo UNLAR o la Nueva UNLAR, perdón que no recuerdo si era la Nueva UNLAR o Nuevo UNLAR, sí, es Álvarez Gómez Oviedo. Cuando mencioné recién Universitarios Unidos, sí, Minué Álvarez, sí, y cuando mencioné Gesto es Cáceres Ascurra. Bien. El procedimiento que sigue ahora es ver si entiendo el periodo de impugnación o no, si todas esas fórmulas cumplen los requisitos necesarios para esas candidaturas. Exacto, exacto. Tenemos 3 días para hacerlo y para notificar si hay alguna omisión o si hay que completar alguna cuestión, poder notificar a los apoderados de estas listas y que ellos puedan completarla en un tiempo de 48 horas. Estamos en ese proceso. Recién vamos a iniciar esto para la comunidad universitaria porque no todas y todos están consustanciados con la reglamentación, la normativa, que es bastante extensa. Sobre el reglamento electoral, que no solamente el reglamento electoral, sí, el estatuto, por supuesto, antes que nada, pero para poder comprender en qué parte del proceso estamos, sí, y para poder llegar a todos con un mensaje que pueda ser comprensible, es esto: se presentaron ya las listas de candidatos, ¿no?, en estos tiempos que para todo el proceso electoral son fatales, no los podemos prorrogar. Sabemos que ayer se dio una condición climática bastante adversa, sin embargo, bueno, esto continúa y esto también es entender que detrás de todo este proceso hay personas que conformamos una junta electoral que es bastante acotada, que somos miembros elegidos, bueno, por el Consejo Superior en el caso de los vocales y del presidente y suplente por parte del rectorado, y que somos 10 personas entre titulares y suplentes, y que de esas 10 personas hemos quedado 8, porque hace muy poquito, bueno, se dio una situación de denuncia de violencia de género a un vocal titular docente, bueno, que fui yo quien la promovió, una situación muy compleja de la cual no he hablado, pero creo que amerita también mencionarla, porque si no todos estamos hablando de los plazos institucionales y no de las personas y las situaciones que se dan en los contextos también de violencia de género institucional. ¿Esta persona fue apartada como miembro de la Junta, Romina? ¿Cómo? ¿Esta persona fue apartada como miembro de la Junta? Apartada, sí, fue apartada. ¿Y no fue reemplazada tampoco? No fue reemplazada, fue apartada. En realidad sí, la suplente asume como titular. Bien. ¿De quién estamos hablando? De el abogado Herrera Segovia, y como suplente está la profesora Teresa, la licenciada Teresa del Valle Salas. Bien. Esto es lo que se dio, bueno, hace ya desde el viernes pasado fue notificado, y la renuncia del presidente suplente ayer. Entonces somos 8 personas, la verdad que un trabajo muy arduo para ser tan pocas, por supuesto con la asistencia, digo 8 personas, la asistencia del secretario general, que también cumple funciones reglamentarias en la Junta, y todo el personal asistente informático. Estamos hablando también de una asistencia que se va ampliando, pero que estrictamente, en las condiciones de toda esta recepción de la documental sensible y crítica, la vamos trabajando muy pocas personas. Romina, entonces, para... bueno, eso nos lleva así. Muy ángeles. Sí, para poner en contexto también esta denuncia que ustedes habían hecho de apartar por violencia de género a una persona, tenía que ver con situaciones que se dieron en la Junta. Sí, por supuesto, en la Junta. O sea, hechos de violencia de género que vos denunciaste como presidente de la Junta. Yo denuncié ante la justicia, sí, sí, sí. Bien. Y que la justicia determinó una situación que después la universidad implementó una serie de medidas. Las medidas son las de apartamiento, lógico, para poder garantizar, ¿no es cierto?, trabajo que no se podía realizar. Llega un punto donde uno dice, bueno, como mujer, lo estoy diciendo no solo como mujer ahora por esta situación, que está completamente atravesada de política,
y de lo reglamentario y de cumplir con los plazos, pero creo que no lo podía omitir porque yo no me expresé sobre el caso, me hablaron muchos medios, quiero agradecer también la solidaridad de colegas de toda la comunidad universitaria, de compañeras, compañeros, de los gremios, de es muy larga y extensa la lista, la solidaridad, ¿no? Y de también el interés de tus colegas, del periodismo, de distintos medios, pero lo omití y por ahí no quiero hoy por hoy profundizar porque es como volver a una situación muy compleja que es muy reciente, porque aparte no es de un día, sino se prolongó en el tiempo desde julio que nos designaron para esta tarea. Era pero un creo apoderado. Que no se debe silenciar ni invisibilizar, y lo digo como mujer, lo digo como cientista social y docente, no se debe invisibilizar en estos espacios institucionales. En el medio de todo eso, seguimos nosotros con un calendario, como te decía, que tiene plazos fatales, que no se pueden prorrogar, y que tenemos que seguir al pie de la letra y siempre pensando un poco y anteponiendo la importancia de la comunidad universitaria. Por lo tanto, continuamos, y es lo que podemos informar ahora. Ahora, en minutos, yo vuelvo a la Junta porque vamos a reanudar, nos dimos un plazo, y esto para comentarles a todos, perdón Ángeles si me extiendo un poquito en esto, pero bueno, por la cantidad que somos y para darte después en números cuántos electores son, cuántos en proporción de los estamentos, estamos hablando de un trabajo que tiene una continuidad que no para y que es muy extenuante y bueno, y que también integra a muchas personas, especialistas, funcionarios. ¿Cuántos electores están habilitados para votar, Romina? Sí. ¿Cuántos, perdón, que ¿cuántos electores están habilitados para votar? Bien, tenemos 15.844 electores. Bien. ¿Sí? De los cuales, por estamento, te voy a dar los números. En el caso de docentes tenemos a 1.646. En el caso de estudiantes tenemos a 11.285. Uh-huh. En el caso de graduados, 2.447. Y en el caso de no docentes, 466. Bien. Esos son los electores previstos, bueno, y que a su vez fueron publicados en los padrones definitivos, los cuales alcanzamos a cerrar también apenas un par de días atrás, o sea, el 14. Bien. Ahí están incluidos, Romina, las sedes del interior, todos los estamentos de la que tienen que votar en las sedes del interior. Exacto. Acá estamos incluidos todos los Bien. Miembros de la UNLAR, los electores de la UNLAR, la ciudadanía universitaria de nuestra universidad. Bien. Exacto. Romina, vuelvo al tema de las listas, preguntarte si hay listas, lo que se llama o se conoce como listas cortas, digo, que no hayan presentado fórmulas para rector y vice, pero sí para los otros estamentos. No, curiosamente no, solamente hay una lista que se presentó por dirección de carrera, uh-huh. Que es una carrera del Departamento de Humanas, que ahora no recuerdo la denominación, así como te dije esta, sí. Que sabía que podrían suscitar mayor interés también por la comunidad universitaria y por el público en general, que es de una carrera de humanas para dirección de carrera. Es la única lista que se presentó aparte y que tengamos como registro, porque les comento y esto, durante todo el día de ayer, que era bueno el día del plazo estipulado para la presentación, no hubo movimiento hasta los 15 minutos antes de las 24 horas. O sea que el furor fue al final. Listas. Al furor sí. Fue al final, digo, como suelen pasar en las cierres de listas, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos. Ahora estamos muy panchos, muy tranquilos, hacíamos las guardias, nos íbamos cubriendo en un día, bueno, viste cómo estuvo ayer, y recién en los últimos minutos fuimos receptando a las personas, bueno, que venían a las representantes, a candidatos y sus apoderados. Bueno, una noche que ya para nosotros nos dio también la alegría de poder culminar con la recepción de toda la información de ellos, de sus presentaciones, de sus postulaciones, y bueno, y ahora trabajar arduamente en estos 3 días para dar respuesta a todos estos informes bien. Ingresados. Por último, y continuar. Te quiero sí. consultar respecto al cronograma electoral, cómo sigue ahora. A partir del 29 de septiembre empezaría ya formalmente el periodo de campaña electoral, si nos puedes precisar esos plazos. Sí, y acá estoy con el machete.
19, y lo digo porque estamos todo el tiempo con con algo muy nuevo o que se Sí. ve o por vencer. Sí. El 19 de septiembre la presentación de lista, que fue el día de ayer. El martes 24 de septiembre también es un día importante porque está el vencimiento de la impugnación de candidaturas, que son los 5 días antes de la Sí. presentación de las listas a candidatos. Sí. Yo creo que, bueno, entre esa fecha, todas son fechas importantes, ¿no? Para el proceso. Bien. El jueves 26, vencimiento del plazo de resolución de oficialización de las listas de candidatos, que eso creo que va a interesar también mucho al público, saber Sí. cuáles efectivamente Quedan. de las listas son oficializadas, estas que las que recién estoy mencionando, Sí, y sí. también quiero hacer esta salvedad. Disculpen si en algún caso omití o porque estaba preguntando si era el gesto, alguna cuestión puede habérsenos pasado, porque nosotros Bien. conforme íbamos recibiendo y se iban agregando a cada caja, para su seguridad e inviolabilidad, fueron resguardadas y por supuesto fajadas, y estuvimos todos los miembros presentes de la Junta garantizando este proceso, y por supuesto resguardando esta información, y pasamos a cerrar y nos vinimos. No es que hicimos un análisis previo a esa Bien, hora sí, de la madrugada. está Con claro, lo está cual, claro. si a cualquier omisión, pido disculpas, pero sí serían estas, ¿no? Como te Sí, mencioné, bien, está claro. Igual se entiende el postular. contexto, sin duda, se entiende. Entonces, el 26 tenemos una nueva fecha y de ahí ya la fecha interesante para prestarle atención en el cronograma electoral sería el periodo El de campaña. 29 de septiembre comienza la campaña. Bien, perfecto. Perdón, Ángeles. El 29 de septiembre ya comienza también la campaña después de todo este proceso y de poder definir qué listas ya efectivamente se oficializan. Bien, El 29 de septiembre ingresaríamos a un periodo de ¿y campaña. cuándo y hasta cuándo se extiende el periodo ese de campaña? Y se extiende hasta oficialización, impugnación de boletas, designación, publicación de Pero va a cuadros durar de como un designación. mes aproximadamente, en líneas generales. No, y se extiende la finalización de campaña el 27 de octubre, los 2 días antes, no, de la veda. Per Bien, perdón. perfecto, Perdón que bien. estoy un poco lenta. Sí, no, nos Pero sí, imaginamos que debes haber las. trabajado hasta tarde, así que igual quería mostrar un poco de Sí, claridad. sí. No, no, yo agradezco y bueno, y contarles esto, que más allá de la poca información y de lo que las omisiones que podamos, o en el caso mío, me los voy a rogar yo, porque por supuesto no están mis compañeros de la Junta, se han comunicado conmigo, les informé, pero que bueno, nuestro Multimedia UNLAR tiene la primicia para al menos comunicarse y saber en qué estamos. Ya en una hora estamos reanudando el trabajo y bueno, Bien. esto va a ser continuo. Hacemos un horario de corrido para poder avanzar Y por último te justamente consulto, entonces. Romina, si hubo alguna denuncia puntual previo a la presentación de candidatos, cosas que suelen pasar, algunas anomalías, algo que haya sucedido, que hayan recibido como junta en este contexto. No, en el contexto de la presentación de las listas de candidatos, no. No, sí, si hubieron, por supuesto, impugnaciones previas de otro orden en otras instancias. Pero en este caso no, solamente la recepción de anoche, que fue dentro de todo, de los parámetros generales, fue bastante armoniosa, más allá, bueno, de por ahí el fulgor, ¿no? De algunas agrupaciones que estuvieron presentes, bueno, digo, porque por ahí el sonido, la luz nuestra, que Sí. en el hall de los cines estaba un poco apagada, bueno, yo lo digo porque son cuestiones detrás de escena, pero quienes estuvieron ayer pudieron ver de que, bueno, Sí, debe haber siempre a sido veces algo intenso. falta, pero dentro de todo se dio los parámetros que esperábamos. Siempre a última hora, como es parte del asunto, tenemos una estructura, una ingeniería electoral en la universidad bastante hipertrofiada, bastante grande, bastante compleja. Entonces, eso también es el fundamento para que todo este proceso se lleve con estos tiempos, con estos plazos. Y bueno, nosotros siempre estamos en permanente. Esto, bueno, aprendizaje, porque también es ver cómo se van dando los distintos momentos de los procesos a distintos tiempos. Y Bien, bueno, bien. este año 2024 nos ve con estas presentaciones y seguiremos. Y me gustaría que podamos después también tener alguna presentación con toda la Seguramente. Junta en conjunto, Seguro toda la vamos. Junta por ahí en el piso, y sería también muy bueno. Seguro. Y les agradezco por el espacio. Seguramente los vamos a volver a consultar. Romina Brúculo, presidenta de la Junta Electoral.
de cara a las elecciones de la UNLAR. Gracias por estos minutitos. Que tengas buen día. No, por nada. Que esté muy bien. Gracias. Gracias a todos y saludos.